compost es la base de la fertilidad de toda la parte núcleo de la granja, que sería todo lo que es frutales, horticultura, digamos. Cuando hablamos de compost, tiene que ver con el enriquecimiento de la vida del suelo, pero fundamentalmente la capacidad nutritiva de todo lo que hacemos, porque estos sistemas agroecológicos tienen la ventaja de potenciar los alimentos en la capacidad nutritiva, hacerlos más vivos, hacerlos más vitales, que hacen que las personas que consuman esos alimentos no tengan, o por lo menos disminuya la posibilidad de enfermedades, pero además de vivir mucho mejor, porque la alegría, la felicidad del ser humano tiene que ver con los alimentos en la capacidad nutritiva. Cuando nosotros hablamos de suelo, hay que pensar en la vida que existe en el suelo. En un suelo bien tratado, agrícola, podemos encontrar en un gramo de suelo más de 20 millones de seres vivos. Y en un compost como este, tenemos por cada gramo de compost entre 400 y 600 millones de seres vivos por gramo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que nuestro trabajo como campesinos, como trabajadores de la tierra, tenemos que estar acostumbrados a tener esa visión, que estamos nosotros sembrando vida, además de cultivar la tierra para la producción de alimentos. Los componentes serían entonces pasto seco, camalotes, que son vegetales verdes, y el otro elemento muy importante, además de cenizas, cáscara de huevos, de los residuos que podemos tener acá que hacen componentes de fósforo, etcétera, es los líquidos del biodigestor, porque acá todo lo que es los líquidos del biodigestor están conformados por la materia prima, que es la bosta de vaca, los desechos de los cerdos, ya sea orín y bosta, que van al biodigestor, pasan, se transforman en energía, que es la que utilizamos las casas de acá y los procesos industriales que tenemos acá, y eso sale y es un biofertilizante. Ese biofertilizante, la parte más espesa, que es como algo chirlo, viene por capas acá a ser el componente importante de elementos que forman parte de este compost. Por eso que es muy rico en micronutrientes y micronutrientes. Y acá hay un tema muy interesante que me gustaría que recojan, un trabajo que hizo la Universidad del Litoral respecto a la desaparición de las lombrices en la provincia de Santa Fe. Acá, por el contrario, hay una multiplicación de lombrices en todo lugar, porque las lombrices cumplen un rol fundamental en la superficie viva de nuestro planeta Tierra, digamos. Es la constructora de la fertilidad que va a permitir después la producción de los alimentos. Hacemos el compost directamente en un proceso biológico natural. Tiramos toda la materia orgánica, desechos de gallinas, cerdos, vaca, ¿sí? Se echa una diversidad de semillas forrajeras o de granos que crean un volumen muy alto que se llama un mix de especies. Se deja crecer grande, cuando tiene 1 metro, 2 metros de altura según la especie, eso verde se pasa una máquina, se disuelve todo y queda en la superficie de la tierra, y ahí se echan los preparados biodinámicos y ahí se produce un compost directamente a nivel extensivo, porque la agricultura es la que va a salvar a los habitantes de este planeta Tierra, ¿no? La forma de que un campo que viene de una agricultura convencional y con abonos químicos, la manera de dar el paso para ingresar a un sistema diferente de producción. O sea, hacer esa capa de diversidad de vegetales, ese colchón verde
para incorporar al suelo, incorporar materia orgánica y permitir, a través de los insectos, de los microorganismos, de hongos, todo, volver a incorporar vida a ese suelo. Es casi, ese es el camino a recorrer. Cuando estamos hablando del compost, que uno de los elementos muy importantes, digamos, para él, son los residuos de las vacas, de ordeña, digamos, ya sea el orín, la bosta, o el orín y la bosta, los excrementos de los cerdos, que son los dos que están funcionando compatibles con la integralidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque están a poca distancia, porque el suero del queso va como alimento de los cerdos y también como parte del alimento de los terneros de mayor edad, digamos. Se reciclan ahí y es un alimento de excelente calidad. Ahora, esto que tenemos aquí, que es un depósito de todo lo que se obtiene del piso, del lavado del piso del tambo, va por esta cañería, que es una bomba estiercolera, va al biodigestor. Y de ahí del biodigestor sale el biofertilizante, que son elementos que uno los puede utilizar para el compost, lo puede utilizar para la lombricultura, que también se usa, digamos, o se puede tirar directamente en la parte de forestación o en la parte de pastura, digamos. En este momento se está experimentando el pasaje de un biofertilizante que sale de producción anaeróbica, con bacterias sin aire, a un proceso aeróbico, y hay un líquido, que ahora lo vamos a ver, un líquido que se llama un lixiviado, que es este sector que está acá, que es ahí va, van cantidades de rollos de pasto, se ingresa el biofertilizante, la parte más espesa, se le incorpora aire a presión por el tubo, digamos, y entonces después ahí va produciéndose un lixiviado, que es el que después se utiliza, que es la idea de utilizarlo en las líneas de siembra en los cultivos extensivos. Y la ventaja que tiene esto respecto al biofertilizante, para poner en la parte de la tierra, es que esto no produce putrefacción, porque es un proceso ya aeróbico, digamos, ¿eh? Para el futuro de la agricultura esto puede ser muy importante, porque además forma parte de la cadena de la transformación, que es muy natural, y llegamos a obtener un producto de esta calidad sin erogaciones, sin gastos, sin afectar el planeta. En este momento se está utilizando unos 20 litros por día en las represas donde tenemos cría de peces, porque esto forma parte de la nutrición del agua, donde de ella después se desarrollan algas y elementos de consumo, digamos, para la piscicultura. Por eso es importante esto del organismo, por esto es importante lo de la integración productiva. En la medida que nosotros desarrollamos estos sistemas de residuos, gas, biofertilizante, lixiviado, piscicultura, carne, no, es un sistema de integración donde no tiene límites la creación humana, y sí tiene límites la especulación. Este proceso es interesante, el de la naturaleza. Cuando nosotros dejamos obrar a la naturaleza, o cuando nosotros, digamos, permitimos que la naturaleza actúe, ella siempre es un camino hacia la perfección.